when this is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAYED y el CISAM. En esta ocasión vamos a estar hablando de las novedades editoriales del CISAM, principalmente de sus libros, que hemos tenido una gran producción este año, y también de las revistas académicas y de divulgación, Norteamérica, Revista Académica y Voices of Mexico. Contaremos con la presencia de la coordinadora de publicaciones, Astrid Velasco, y con nuestra jefa de área editorial, Tere Jiménez. Ellas pues conocedoras de las entrañas del proceso editorial, sus dificultades para hacer correcciones, sus dificultades para conseguir árbitros, dictámenes, y luego pues regresar a hacer las correcciones, las observaciones, el proceso de edición, diseño, en fin, todo el hermoso oficio y difícil oficio de la publicación impresa y electrónica que tenemos en el CISAM. Entonces, pues, va a ser un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros. Astrid, pues a ver, platícanos de los libros. ¿Por dónde quieres empezar? Me dices que hay todos estos libros. Tal vez empezar con cuáles han salido este año. ¿Cómo ha estado el reto? Porque ha habido muchos libros este año, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido, es importante, yo creo que la gente ya sabe que nuestro centro es multidisciplinario y que también hay distintas, disciplinas, proyectos individuales y colectivos. Y bueno, a ver, tenemos, por ejemplo, uno de los primeros libros que salió en el año, que es una novedad, es un libro de Nati Golubov que se llama El placer de la lectura, cuerpos, afectos y textos. Y este libro es muy interesante respecto del catálogo del CISAM porque habla sobre la lectura y sobre las prácticas lectoras. Entonces es un tema, yo creo que bastante nuevo para el CISAM, pero que trajo grandes frutos y que, bueno, viene otro libro similar que provienen de un proyecto de teoría literaria que creo que aporta muchísimo a estos estudios, a este campo de estudios. Y, bueno, se lo recomendamos a todos. Por aquí tengo el libro para que lo vean. Además es muy lindo porque tiene una portada que originalmente fue una ilustración bordada. Entonces, bueno, yo les recomiendo que se metan a nuestra página de internet y lo vean y vean qué dice la cuarta de forro, toda la información. Y bueno, no sé si Tere quiere decir de otro para que vayamos ahí Claro, claro. No, además de que, bueno, Nati, déjame platicarte, Astrid, ¿no? Ha sido, como parte de la Cátedra Toro, es una de nuestras dos profesoras que en este programa nos leen la cápsula poética que se incluye también en Mirador Norteamericano y que, pues bueno, pues con el trabajo que hacen Rocío y Nati nos ayudan a sacar de la, a veces, dificultad o demasiada frialdad que tienen los temas, cuando se trata de temas pues, más difíciles, estratégicos o
de los problemas humanos que vive en esa región, pues la cápsula poética también resulta un remanso. ¿Cómo es el procedimiento para hacer estos libros? Uno ve la obra terminada, pero hay un montón de trabajo detrás, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces la mayoría de las personas no caen en la cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Son proyectos que comienzan pues con mucha antelación, porque primero se van a dictamen y una vez que son aprobados, pues empieza ya el proceso editorial, ¿no? Que incluye pues una relación estrecha con el autor o la autora, que exige de lecturas atentas, de diagnósticos para poder pues solucionar algunas dudas con los autores. Y bueno, ya empieza todo el trabajo de producción editorial con los correctores y bueno, la elaboración de otros productos aparte, como serían las portadas, las cubiertas, las cuartas de forro, etcétera, ¿no? Es un proceso que pues Astrid les podrá contar muy bien. Y yo quería destacar de este libro que comentabas, Astrid, el de Nati, que sí, efectivamente a mí me pareció como una flexibilidad, una apertura de la línea editorial del CISAN de introducir este tipo de temas, porque además yo creo que en cuestión de lectura, pues todos los que estamos en contacto con libros, desde quienes los hacemos o quienes los producimos o quienes los leen, pues nos atañe mucho la forma, la lectura, el tema de la lectura. Y en este caso en concreto también destacaría que también se enfocó en el tema de las mujeres, las mujeres lectoras, y en otros temas relacionados como la voz, el cuerpo, etcétera. Entonces, pues nada, yo la verdad aplaudo mucho esta iniciativa de publicación. Y sobre esto que dijo Tere, me parece importante ligarlo un poco con cómo hacemos los libros. O sea, el libro analiza las prácticas lectoras y creo que es una cosa muy importante también para nosotros los editores, porque una parte de nuestro trabajo es vincular este contenido que están produciendo, que son resultados de investigación, con un público lector que pueden ser pares, investigadores y estudiantes. Entonces, parte de nuestro trabajo es buscar esa conexión y entender cómo sucede la lectura. Entonces, creo que este libro aporta tanto para ese público lector que tenemos normalmente, como también para nosotros, que estamos intentando buscar en cada uno de los libros cómo hacerlo llegar de la mejor manera a estos lectores. Tenemos este, que Juancho, tú nos puedes decir sobre el libro, Fronteras Artificiales y Amenazas Reales del Antropoceno, Impactos y Repercusiones de la COVID-19 en América del Norte. Miren, además, qué bonito. Y que Juancho, que es aquí uno de sus editores, pues nos diga un poquito sobre qué va. Pues fue un libro que se escribió en un momento específico, en coordinación con el lector Roberto Cepeda, de aquí del CISAN, y la doctora Daisy López de Lara, quien es investigadora y profesora en la UTLAP. Y surgió de un proyecto precisamente de una visita que tuvimos de CISAN en la UTLAP, y a partir de ese encuentro fue que pues dijimos que teníamos que hacer alguna colaboración entre los diferentes intereses que hay entre esa universidad y el CISAN en materia de estudios sobre América del Norte. Y bueno, pues el tema resultó pues interrumpido, por así decirlo, por la pandemia de COVID-19, y eso pues nos dio una razón para replantearnos lo que estábamos discutiendo. El libro fue escrito
por las diferentes autoras y autoras en durante el primer semestre de 2020, ¿no? Era un momento en el cual apenas estábamos entendiendo cómo estaba arrancando las afectaciones que tendría esta pandemia para los distintos temas que estábamos trabajando. Después, pues bueno, viene el proceso que bien mencionaba Tere, ¿no? Los dictámenes, las correcciones, el retorno, después la edición, y bueno, pues finalmente, casi 2 años después de que terminamos de escribirlo, es que el libro puede salir a la luz. Y eso es algo que es muy importante entender una de las características más importantes de la producción académica, que es muy distinta de la producción editorial comercial, que tiene otro tipo de ritmos y otro tipo de intereses. En nuestro caso, pues el trabajo de dictamen es importantísimo, siempre resulta un reto para todos los investigadores en las universidades, pues primero, pues encontrar los dictaminadores que puedan tener la capacidad, la habilidad, pero también sobre todo el tiempo para poder revisar una obra completamente nueva. Y entonces eso pues lleva a muchos retos, ¿no? De dictaminación, de encontrar quienes lo puedan hacer. Además, pues bueno, se hace arbitraje doble ciego, que pues eso quiere decir que no se pueden consultar, no sé, dudas, no se pueden no se pueden identificar los autores que están al interior del libro. Se tienen que intentar la mayoría posible pues una visión neutral, ciega sobre esa dictaminación. Y pues en campos como los nuestros, en donde es una comunidad pequeña y luego un libro colectivo, pues entonces encima pues se reducen las opciones de un buen arbitraje, y luego pues todo el mundo tiene muchísimo trabajo, en fin. Entonces eso pues es algo importante, ¿no? Que luego tal vez nuestra audiencia no se imagina los tiempos que requiere pues la revisión de una obra, y más en el caso de esta que tiene temas tan variados, tan diversos, en donde nuestro punto de encuentro fue pues que estábamos padeciendo ese primer semestre de la pandemia y estábamos viendo cómo hacer sentido de lo que iba pasando y de lo que iba a pasar. Entonces, bueno, pues sí fue una gran tarea, y bueno, pues estaremos haciendo diferentes presentaciones de estos libros. En fin, estar coordinando ediciones y palabras, imágenes, imprentas, industrias que tienen que ver con Astrid. Pero bueno, ¿qué nos quieres platicarte? Bueno, yo creo que hay muchos gajes del oficio, ¿no? En este oficio, valga la redundancia. Y algo de lo más común son los errores, las erratas. Había un editor que decía, no me acuerdo, Astrid, a lo mejor sabe quién es, que decía, ok, no importa, todo mal, pero igual, uniforme, asumiendo, y luego hay quien acepta un porcentaje de errores en cada libro, asumiendo que es algo prácticamente inevitable, pero que tratamos siempre de reducirlo al máximo, ¿no? Por lo mismo, hacemos varias lecturas, hay quien lleva el cuidado de la edición, que es algún editor, corrector del equipo, y pasa a alguien más, lee las correcciones que hizo esa persona, después se da a leer la lectura a los autores, porque creo que uno de los peligros está cuando tratas temas especializados, está en los matices, porque muchas veces un término de uso común para nosotros en la jerga de una disciplina tiene otro significado, ¿no?
o cambiar. Por ejemplo, hubo una vez que se cambió un término porque se consideraba en desuso. Pero en ese libro, justamente, tenía un sentido esa forma de escribir el término. Y también convivía con la forma actual de escribirlo, o la forma en la que lo escribimos en México. Y entonces, pues, la verdad yo hubiera hecho creo que lo mismo, tal vez, ¿no? Se decidió sustituir todo el término, y fue un drama porque tenía su razón de ser de escribirlo de esa manera en ciertos capítulos, ¿no? O en cierto lugar, no sé si en ciertos capítulos, pero en cierto momento. Entonces, también la tecnología nos ayuda, pero también nos juega a tretas, porque tú pones sustituir tal palabra por tal otra y te la cambia parejo, ¿no? Y bueno, ahí pues Astrid lo podrá corroborar. Yo la verdad que acababa de entrar al CISAN, entonces pues no estaba muy enterada, pero sí fue un gran problema. Entonces ese tipo de problemas podemos tener, ¿no? Que ahorita están para la anécdota y ahorita pues lo podemos ver hasta con gracia, pero en el momento pues todo el departamento estaba volteado de cabeza, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué hacemos? Pues a la etiquetita, a pegar, a la nueva forma, pero bueno, creo que eso es, pues, muy usual, ¿no?, en las publicaciones. Este es un trabajo humano, ¿no? Y como todo trabajo humano es falible. Pero bueno, intentamos hacerlo mejor, que no quede así como ese departamento. No, realmente nos preocupamos mucho. Y como dice Tere, se hacen varias lecturas. O sea, son 4 lecturas, ¿no? La primera, que es la más fuerte, y luego 3 más de pruebas. Entonces, y una de los autores nuevamente. Entonces, esperamos siempre que salga todo lo mejor posible. Pero bueno, como todo trabajo humano, pues tiene sus riesgos de error. Uh-huh. Pero bueno, estamos haciendo muchos libros muy emocionantes. Ahorita, hace rato hablábamos de los de Canadá, y tenemos 3 libros sobre Canadá este año. Y además, bueno, cabe decir, hace rato que comentaste, Juancho, todo esto de los procesos, los dictámenes y todo, nuestros libros generalmente son inter y multidisciplinarios, lo cual los hace más complejos para encontrar a un dictaminador perfecto, y los hace más complejos también para la edición, ¿no? Porque tenemos que ir aprendiendo, tenemos que irnos especializando en la terminología, en las traducciones oficiales, por ejemplo, de las instituciones y de otras cosas. Pero bueno, creo que al final, y creo que además somos un poco líderes en esta edición de Canadá, porque llevamos muchos años haciéndola, y creo que bueno, este año ha sido particular porque tenemos 3 libros de Canadá de los 8 que salieron. Resulta también muy interesante y muy rico cómo estamos emprendiendo esta edición, que tiene también esta parte de especialización. Este año salieron La Izquierda como opción electoral en Canadá y otros 2 volúmenes que se llamaron Canadá y sus paradojas en el siglo XXI, que es volumen 1 y volumen 2, que abordan cada volumen temas distintos. Y creo que hay un gran aporte para el estudio de Canadá, para los que están haciendo estudios sobre esta nación, pero también para entender la relación entre nuestros 3 países, que es lo que nos ocupa un poco en el CISAN, y que a lo mejor, bueno, ustedes también quieran decir algo sobre estos libros. A Tere le tocan más de cerca y se mete más en ellos, porque pues yo tengo que ver una visión global de toda la coordinación, y Tere se mete más en los libros. Pero bueno, no sé, Tere, si quieras decir algo. Ahorita lo saco, por aquí lo tengo. Sí,
Bueno, reiterar lo que dices, Astrid, de la importancia que tiene el CISAN en el estudio de Canadá. Aborda de una manera muy crítica esta visión idílica que se tiene de Canadá como líder en medio ambiente, en multiculturalismo. De ahí el título, ¿no? Canadá y sus paradojas, porque a la vez también es un país que ha adoptado el neoliberalismo con todas sus consecuencias. No ha tenido que ceder en ambos gobiernos, no importa si de izquierda o de derecha, ha tenido que ceder a algunas presiones económicas o de las grandes industrias, sobre todo en temas de medio ambiente. Pero también me parece es muy crítica, pero también muy justa. Es una visión muy justa también y obviamente muy bien documentada, ¿no? Los autores, las autoras no hablan al azar. Saben lo que dicen y lo demuestran, ¿no? En el libro. Entonces, a mí me parece bien importante tener esa visión crítica de un objeto de estudio, ¿no? Porque, sobre todo, creo que hay poca literatura de ese tipo, ¿no? Y lo mismo también el otro libro de Canadá, el de la izquierda como opción electoral en Canadá, de Oliver Santín, ese es un libro de un solo autor, del doctor Santín. También tiene dos cosas importantes ese libro. Creo, uno, que va dirigida a las y los estudiantes, a la comunidad universitaria, no solamente de la UNAM, sino a la comunidad universitaria de habla hispana, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro con un estilo de divulgación con mucho contenido y también con un contenido muy sólido, pero también con esta visión que sale de esa bipolaridad de los liberales, los conservadores, metiendo una tercera vía, una tercera opción. Y también me parece muy importante esta visión, ¿no? La verdad, sí, han sido libros que han aportado. Además de ser una gran aportación para los estudios canadienses, pues tienen esto, ¿no? Esta visión que abre a Canadá con sus contradicciones, ¿no? No nada más cara bonita o políticamente correcta de Canadá, sino con estas contradicciones. No sé qué piensa al respecto, Astrid. Sí, fíjate que estaba pensando, Juancho, que justamente este año se hicieron además otros libros y dos de ellos presentan también contradicciones en el caso estadounidense. O sea, creo que lo que está sucediendo en Canadá, que está aquí en estos libros, o sea, estas paradojas de tener esta imagen de defensor de los derechos humanos, de liberal, y que entran en un sistema, que yo creo que es un sistema mundial, en el que muchas de estas buenas intenciones quedan mermadas por todo lo que está sucediendo. Creo que es el caso también en Estados Unidos y que se muestra en estos dos libros, uno que se llama Trump's Legacy in Migration Policy and Post-Pandemic Challenges for Biden, que es un libro que está en inglés, pero que también analiza este primer gobierno de Biden en el que él tiene muchas buenas intenciones de ser pro-migración, de tener también como un gobierno muy diferente al de Trump y está entrando en una especie de inercia en el que está siendo muy difícil romper muchos de estos esquemas, como dijo Tere, neoliberales y, bueno, no es que Biden no lo sea, pero que ya están ahí un poco endurecidos. Entonces, creo que ahorita que estaban platicando de esto, me parece que tienen mucho que ver, o sea, aunque uno sea dos o tres libros sean de Canadá y otros de Estados Unidos, está sucediendo algo en lo que están relacionados estos libros, que es justamente romper estas inercias para poder gobernar, ya sea en el caso de Biden o en el caso canadiense, en donde la izquierda ha sido muy fuerte también, y poder tener
toda esta cuestión de la defensa de los derechos humanos y de gobiernos como más progresistas y preocupados por el mundo, ¿no? Por el medio ambiente, por todo esto. Entonces me pareció muy interesante, no lo había pensado hasta ahorita que los estaba escuchando, que realmente los libros se relacionan y pues es tal vez la visión que podemos tener nosotros desde aquí, desde las publicaciones, porque vemos unos y otros, ¿no? Y de pronto juntamos así como todo el rompecabezas y pues es una visión del mundo que se parece en todas partes. Sí, es verdad, pero bueno, pues es un esfuerzo que hacemos en una misión universitaria. En momentos en donde hay una alta polarización, en donde las opiniones de distintas personas, también académicos, están ocupando amplios espacios en los medios, pues nuestra labor como centro y como universidad es mantener pues una voz confiable, una voz que explique pues los matices, una voz que explique las contradicciones de que el conocimiento permee en la sociedad mexicana, en latinoamericana, a través de pues, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura. Entonces, pues bueno, pues ahí están nuestros grandes retos. Pero bueno, se va volando el programa. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando de las novedades editoriales en el CISAN. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso al Mirador Norteamericano y hemos estado hablando de las novedades editoriales del CISAN. Hemos hablado de algunos de los libros que han salido este año, muchos otros que se nos quedan en el tintero, pero también parte del trabajo que se hace en el CISAN son las revistas. Voices of Mexico y Norteamérica forman parte, son revistas de distinta naturaleza, pero que pues también distinguen al CISAN. ¿Qué nos puedes platicar, Astrid, de esta revista Voices of Mexico? Bueno, esta revista Voices of Mexico tiene una gran historia porque lleva, bueno, empezó como un programa independiente del CISAN y en el CISAN ya lleva muchísimos años y tiene un propósito que a mí me parece muy importante, que es romper los estereotipos que se han hecho de México en el extranjero. Entonces, por eso se llama Voices of Mexico. Y creo que lo que estamos tratando ahora en la manera en que la editamos es romper estos estereotipos, pero a partir de presentar un México más moderno, más dinámico, que además está inserto en la globalización y que está inserto en estas relaciones con los países vecinos, ¿no? Y más lo que nos ocupa a nosotros con Canadá y con Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que hacer Voices para mí es un grandísimo placer, o sea, siempre estoy ahí metida en todo, porque lo que en este caso particular hacemos los editores es partir desde buscar el contenido, ¿no? Con la directora de la revista, la doctora Graciela Martínez Salce, tenemos reuniones continuas para ver qué temas vamos a abordar y pensar en quién es el mejor autor para hacerlo. Tratamos mucho de acudir a profesionales de esta misma universidad, del CISAN primero, o sea, tenemos que tener una cantidad de autores del CISAN y después de otras personas de la UNAM y ya finalmente de otros lugares. Entonces, hemos tratado de además balancear toda la cuestión o el abordaje de la política, de la historia y de la sociedad mexicana, de Estados Unidos y canadiense, bueno, sobre todo en sus relaciones con México, con también secciones sobre arte, cultura, literatura. Recientemente hicimos un número de mujeres que fue
padrísimo. Bueno, a mí me encantó porque creo que es algo que está ahorita en el mundo. Bueno, las mujeres siempre han estado, obviamente, y siempre hemos aportado lo mismo, pero como el tema de visibilizar todo lo que han hecho las mujeres y que durante mucho tiempo no se tomó, por ejemplo, en publicaciones y en otras cosas, de la misma manera que con los hombres, entonces están surgiendo muchas colecciones de mujeres, teoría crítica y literaria sobre mujeres, estudios sobre mujeres, comisiones sobre mujeres. Entonces, en esta revista quisimos también hablar sobre eso, sobre todo lo que está haciendo la universidad y las cuestiones que están en el mundo de literatura y de otras cosas. Y fue una revista muy rica, muy linda también, porque presentamos ilustración, poesía, un cuento en este caso, pero también artículos, pues, críticos, aunque es una revista de difusión, críticos, y ahorita hablé sobre el número de mujeres, pero bueno, hemos hecho otros grandes números. Pues recién salido del horno el Mexico and the United States 200 Years of Shared History, es un número pues que además se enmarca en un momento histórico. ¿Qué nos puedes platicar de este volumen? Bueno, este número responde a esta efeméride que se cumplirá en diciembre, ¿no? De los 200 años de relación diplomática entre México y Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues el Centro de Investigación sobre América del Norte, pues teníamos mucho que decir. Y fue un número en el que participaron muchos y muchas de los investigadores del CISAN, por obvias razones, pero también tuvimos un intercambio muy, muy interesante y muy fructífero con el Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, no nada más enmarcamos en este halo de la relación entre ambos países, con todos sus problemas, beneficios, distintas etapas y todo, pero también tuvimos oportunidad de incluir a la cultura, el arte, la literatura en esta relación de ida y vuelta, ¿no? Tuvimos un espacio para la poesía de dos poetas que son de madre o padre estadounidense y mexicano o mexicana, ¿no? Padre o madre. Y entonces ellas hicieron un diálogo poético bien interesante sobre esta condición de híbrida, ¿no? Con unas ilustraciones muy, muy bonitas. Y bueno, la verdad creo que tenemos la mejor portada de todas las revistas de la comarca. La verdad es que se la recomiendo muchísimo. Esa es una portada muy linda en la que se juega con la cara y las formas de los dos países, con la frontera en medio y el océano alrededor. Conceptualmente es una idea muy padre. Y bueno, es de un ilustrador muy, muy bueno que se llama Juan Palomino. Y pues es una revista que, sin ser coyuntural, sí responde a un momento histórico, pero nos permite irnos 200 años atrás. Entonces, bueno, y estamos preparando un número también muy, muy padre sobre arte. Entonces, yo invito a que lean Voices of Mexico. Sí, además, bueno, este libro, esta revista Voices of Mexico, viene, está también enmarcada en las distintas actividades que hemos realizado con la Universidad de Chicago. Incluso hemos tenido un programa Mirador Norteamericano para hablar precisamente de esta importante pues, conjunto de eventos académicos que hemos organizado a lo largo de todo el año, uh-huh, con distintas entidades universitarias, también con algunos muy distinguidos conferencistas visitantes
de Estados Unidos, y pues eso ha hecho que pues haya un amplio diálogo por un tema que es altamente controversial, porque pues en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos vivieron primero pues un momento, nunca fueron fáciles, pero imagínense, le digo a la audiencia para que le den ganas de echarle un poquito a la revista y seguir nuestros eventos académicos sobre el tema. Nunca ha sido fácil, pero imagínense arrancar con un emperador Iturbide en México, que pues, cuestionara elementos básicos de la filosofía política estadounidense. Ese es el arranque de nuestra historia. Entonces es realmente pues un tema apasionante. Y bueno, pues vuela el tiempo, pero rápidamente. También tenemos la revista Norteamérica, que es de otra naturaleza. Platícanos un poquito de Norteamérica, Astrid, por favor. Sí, claro. Norteamérica es una revista arbitrada, es una revista académica que, bueno, además de presentar estos productos de investigación con un punto de vista muy estrictamente académico y científico, pretende también ingresar en índices y en una cantidad de cuestiones de evaluación académica, y que lo ha logrado muy bien. Estamos muy contentos con Norteamérica. Este año siempre sacamos dos números al año. Este fueron el año 17, número 1 y número 2. Para hacer la revista, más o menos dos números, se llevan más de 130 árbitros para dictaminar. Es un dictamen muy estricto. Creo que la diferencia con los libros es que, bueno, es dictaminar un artículo y no dictaminar un libro, ¿no? Pero tenemos árbitros nacionales e internacionales, y después los resultados, ya después del dictamen y del proceso de edición, aparecen en esta revista, que tiene como novedad la presentación de dossier. Este año, bueno, del número pasado y de este, tuvimos dos dossiers. Uno fue sobre el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá como sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tuvimos otro sobre la gestión del agua en América del Norte, contrastes y asimetrías, así se llamó. Y bueno, ahorita estamos preparando un nuevo número que tiene que salir en diciembre. Y pues la verdad, creo que el trabajo que ha hecho Norteamérica desde que apareció en el CISAN ha sido muy bueno, muy importante, y eso ha quedado validado, por ejemplo, por CONACYT. Pero bueno, ahorita estamos en algo que se llama el cuartil 3 del CIMAGO Journal and Country Rank, que nos evalúa para el área de ciencias sociales y estudios culturales. Y esa clasificación lo que permite es que estemos renovados automáticamente en el índice de revistas de competencia internacional en la evaluación que hace CONACYT. Entonces, pues es una revista que tiene artículos, como ya dije, académicos, con un enfoque muy académico, que tiene un respaldo metodológico, crítico, de un aparato también crítico, bibliografía, notas, resúmenes, pero que aborda igualmente temas no de coyuntura, pero sí de gran interés para el campo que estudia el CISAN, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, y de todo tipo de texto, ¿no? Ahora en estos dossiers pues se abordó el agua y el tratado, pero yo he leído ahí cosas súper interesantes también de estudios culturales, de raperos que están, por ejemplo, en Estados Unidos, pero que son población indígena mexicana, y entonces que hacen, por ejemplo, rap en, no sé, en zapoteco o en otras cosas. Entonces creo que pues está haciendo un muy buen trabajo la revista, los editores, toda la hechura. Estamos muy preocupados aquí por los metadatos, que es algo muy, muy importante para la evaluación y la métrica de las revistas.
Y bueno, yo creo que complementa muy bien a la producción editorial de libros, a la revista Voices, que es de difusión. O sea, creo que tenemos salidas para cumplir pues todo lo que se propone un poco un centro de investigación inserto en una universidad pública que tiene como principales actividades la docencia, la investigación y la extensión. O sea, creo que este universo de publicaciones que estamos haciendo cumple muy bien esto, ¿no? Tenemos textos para la investigación, bueno, que son resultados de investigación, y para la investigación tenemos textos de apoyo a la docencia y tenemos textos también, o como Voices, para la sociedad en general, ¿no? Que son, que hacemos una labor también de difundir lo que está sucediendo en estos tres países, en sus relaciones, en su cultura. Entonces, bueno, la verdad es un reto para nosotros, pero es un placer también y creo que lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias, Astrid. Pues sí, efectivamente, su fundador y actual editor en jefe, el doctor José Luis Valdés Ugalde, hace una gran labor aquí para lograr posible junto con un equipo, pues bueno, entre que destacan a Silvia Maldonado, Juan Carlos Arriba, en fin, gente importante para nosotros porque logra que el CISAN, como dices, no solamente tenga una presencia en la difusión de la cultura, sino también en la construcción de la interdisciplina, de su interés científico, y que, pues bueno, contemos con una revista en el cuartel 3 de CIMAGOR Journal, pues es algo que nos muestra la gran relevancia que tiene Norteamérica, revista académica, para nuestro campo de estudio, y que nos ayuda a permanecer en el CISAN como en la vanguardia de estos estudios. Pero bueno, el tiempo se ha ido volando. Les agradezco muchísimo a Astrid y Tere que estén, que nos hayan compartido algunas de estas pues las publicaciones, las revistas, pero también las vicisitudes, las historias, dificultades de hacer del CISAN pues un centro de investigación que está orgulloso de su área de publicaciones. Muchísimas gracias a ambas por participar en este programa de Mirador Norteamericano. Espero tenerlas muy pronto otra vez por acá. Tere, no sé si quieres decir algo para despedirnos. Bueno, nada, también agradecer muchísimo la oportunidad de estar en este programa. Y nada, yo me quedo con muy buen sabor de boca de las publicaciones del CISAN, porque creo que lo que reflejan o su cometido que se cumple es generar diálogo, ¿no? Ya sea entre los investigadores, con distintas comunidades, etcétera, ¿no? Pero eso de el diálogo es con lo que yo me congratulo de ello. Sí, efectivamente, ese diálogo, la conexión, la posibilidad de que además nos representa la oportunidad para dialogar entre nosotros como investigadores del centro, pero con otros de la universidad y otras universidades, como aquí también se ha mostrado. Muchas gracias, Tere. Astrid, gracias. ¿Alguna cosa para cerrar? Pues nada más, muchas gracias a ti, Juancho, a Mario, que está por ahí, y bueno, a todos los que nos vean, y muchísimas gracias, y que ha sido un placer. Muchas gracias, y muchas gracias también a ustedes que nos siguen en Mirador Norteamericano. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, y les recordamos que estaremos aquí el último domingo de cada mes en TV UNAM, y pues bueno, nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias, hasta la próxima. De las revistas académicas y de divulgación, Norteamérica, Revista Académica y Voices of Mexico. Para ello, pues tendremos con nosotros a la coordinadora de publicación. ¡Fua! Iba bien. Hasta la próxima. Corte. Listo. Ya me voy, oigan, que tengo... Corre, Astrid, corre. Gracias. Bye.